Don Carlos, muy buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estáis? Carlos, habitualmente los grupos neonazis no suelen esconder ni su ideología ni su filiación. ¿Por qué la manifestación del pasado sábado se ocultó tras unas siglas teóricamente inocuas como Madrid Seguro? Bueno, el hecho de que se esconda bajo unas siglas inocuas tiene un significado, tiene un sentido muy lógico, y es que pase los controles. Ahora, ese pasar los controles se hizo con un gran ahínco, se hizo con una gran dedicación. Bueno, yo le pediría a la gente simplemente que mire el pasquín con el cual se realizó la convocatoria, donde aparece una fotografía en perspectiva de una movilización, todos de espaldas, con cazadoras bomber estilo neonazi y las cabezas rapadas estilo neonazi. Entonces, a lo mejor la delegada del gobierno, después de ver ese pasquín, si es que lo quiso ver, a lo mejor cuando se lo presentaron, porque la policía se lo presentó, decidió taparse los ojos porque le venía muy bien. La manifestación era neonazi, estaba convocada por grupos que tenían conexiones neonazis. Detrás de Madre Seguro hay todo un abanico de determinadas organizaciones, donde hay asociaciones vecinales, San Blas Canillejas, etcétera, Hortaleza, donde hay perfiles que eran identificados y fueron identificados como neonazis. Es decir, olía a queso, tenía pinta de queso, sabía queso, pero la delegada del gobierno decidió que le venía muy bien ese queso. Yo, a la presentación que tú has hecho de si hay gente que sospecha, te lo digo abiertamente, Javier, yo no sospecho que la delegación del gobierno y el gobierno de Pedro Sánchez está utilizando delitos de homofobia, gestos de homofobia, insultos, actos de homofobia para lanzar un determinado y predeterminado discurso del odio y un bulo sobre ese discurso del odio con tal de atacar a determinados partidos. No, yo no lo sospecho, o sea, yo lo afirmo. Afirmo abiertamente que lo que está haciendo en estos momentos Pedro Sánchez es una utilización odiosa de los delitos de odio con un solo fin, que no es defender a los homosexuales, que no es defender a la gente que tiene que ser protegida, que no es defender a mujeres maltratadas, sino que es utilizarlo electoralmente, lo cual me produce una obvia irritación. Carlos, si delegación de gobierno no prohibió la manifestación porque no la consideraba peligrosa, ¿por qué se desplegaron agentes de información, esos que habitualmente van de paisano y se infiltran para identificar a los elementos peligrosos? O sea, exacto, Javier. Si es que son todas las preguntas conducen al mismo punto. Vamos a ver. Para la policía estos perfiles son nuevos, falso. La delegación de gobierno funcionó sin cotejar su información con la Brigada Policial de Información, falso. La policía y la Brigada Policial de Información no tuvieron iniciativa en comunicárselo directamente a la delegación de gobierno, falso. Es decir, todo funcionó. Salvo una cosa, o mejor dicho, funcionó de maravilla la última cosa, y fue la utilización política de una determinada cuestión. Esa manifestación tenía que haber sido parada. Toda la argumentación que está dando la delegada del gobierno, Mercedes González, es una auténtica farsa. Por supuesto que el derecho de manifestación tiene que ser protegido como derecho de manifestación, no como derecho de vulneración de los derechos ajenos. ¿Dónde ha estudiado derecho esta mujer o dónde le han dado lecciones sobre lo que es el derecho de manifestación? El derecho de manifestación tiene que ser plenamente compatible con el resto de derechos. Una manifestación ilegal, claro que no se tiene que autorizar. Una manifestación ilegal, claro que se tiene que comprobar. ¿En España exige régimen de autorización? No, exige régimen de comprobación y confirmación. Y en el momento en el que se observa, porque la policía se lo advirtió con un día de antelación, oiga, usted lo que está autorizando no es una manifestación de Madrid Seguro, vamos en contra de la Agenda 2030-2050. No, lo que usted está autorizando es una concentración de grupos neonazis por el barrio más emblemático para el colectivo homosexual en toda España. Es más, en los rankings que elaboran determinados colectivos homosexuales, Madrid, gracias a Dios y para bendición nuestra, figura como la sexta capital más segura de todo el planeta. Bueno, este barrio figura como el emblema de la máxima seguridad, donde cualquier persona libremente puede disfrutar de su sexualidad, de su forma de ver las cosas, de su forma de ver la vida, sin que nadie ni tan siquiera le pregunte por nada. Bueno, pues ahí es donde la señora delegada del gobierno, Mercedes González, decidió autorizar una manifestación de neonazis porque, según ella, debe ser la única que se lo creyó, iban a reivindicar que había que tomar medidas contra la Agenda 2030-2050. Vamos, traducido, que según ella los neonazis viven muy preocupados por las emisiones de efecto invernadero y por el recalentamiento del planeta. Carlos, según publicas tú mismo hoy en OK Diario, los agentes de policía, cuando comprobaron que en esa manifestación se coreaban consignas ilegales, informaron de inmediato a sus superiores. Sin embargo, delegación de gobierno no ordenó disolver esa concentración. Bueno, la última argumentación que estamos escuchando por parte de esta biblioteca jurídica es asegurar que es que si de veras disolvían en ese momento la manifestación, por cierto, esas consignas las comprobaba en el primer minuto, decía que se iba a torpedear la seguridad de niños y personas ancianas que estaban ahí. Yo le devuelvo la pregunta, entonces, ¿por qué autoriza una manifestación neonazi en medio de un barrio como el de Chueca?
A usted tenía el convencimiento de que esa manifestación iba a transcurrir por el medio de familias y a usted le pareció que el colectivo más lógico para pasear delante de las familias eran los neonazis. Yo, vamos a ver, yo a esta mujer lo que le pediría es que empezara por dimitir. A las autoridades lo que les pediría es que instasen una solicitud de apertura de causa judicial y de imputación de esta mujer. Porque lo que no se puede estar en estos momentos es intentando utilizar lo que ocurre con un único fin, señalar a determinados partidos para que no puedan llegar al poder y no puedan expulsar de la Moncloa a Pedro Sánchez. Lo que ha perseguido esta mujer que dice defender a los homosexuales y que dice defender a las mujeres maltratadas, etcétera, etcétera, ha sido utilizar esas causas. En este caso en concreto el de la homofobia. ¿Que en España hay delitos de homofobia? Pues claro. ¿Que en España hay más delitos de homofobia que en el resto del planeta? Mentira. Falso radicalmente. Que en España, como ha dicho el propio presidente del gobierno, se están disparando los delitos de homofobia, como ha dicho Fernando Grande Marlaska, falso. En el año 2014 los delitos de homofobia fueron 514. En estos momentos estamos rondando los 280. Repito los dos datos. De 514 a cerca de 280. ¿Eso significa subir o significa bajar? En medio hubo un desplome en el año 15, luego subió un poco y se ha establecido una meseta en la que nos hemos mantenido entre 230 y 285, 290 casos de forma similar todo el resto de años. Pero ellos tienen que vestir y tienen que generar una sensación de que vivimos en un país inseguro. Qué casualidad que además, por cierto, esa inseguridad se centra en Madrid. Es que es llamativo, claro, como estaba Isabel Díaz Ayuso, está claro que es una homófoba de tres pares de narices. Estos señores pretenden utilizar esta causa para decir que el discurso de odio que según ellos engendra Vox está provocando una ola de homofobia y por tanto pasar a un plan que llevan larvado desde hace mucho tiempo de intentar atacar a la formación de Vox e incluso en caso de que pudieran, que yo sinceramente creo que es imposible, pasar a su ilegalización. Y el fin final es que la derecha no pueda llegar a gobernar porque devolverían otra vez al Partido Popular un cinturón sanitario en el cual no podría pactar con nadie. Ese es el fin de toda esta gente. Pero es nauseabundo y patético que unas personas que luego le sueltan la milonga a determinados colectivos de que los protegen, lejos de protegerles, los utilizan para generar sensaciones de odio. Por cierto, una cosa que advierte la policía desde el primer momento. Cuando tú empiezas a airear este tipo de casos, y encima siendo falsos, tócate las narices, lo primero que consigues es un efecto repetición. Porque la gente radical, que evidentemente la hay, se ve animada porque dice, anda, si un acto de estos ha salido en televisión, yo también quiero peso mediático. Es decir, pueden incluso conseguir que empiece a haber más actos de estos, actos reales, y que haya más delitos de homofobia. Pero es que esto les da igual. Pues ya viste el escándalo que desató y el ridículo que hizo Marlaska aireando ese falso ataque homófobo. Carlos Cuesta, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Un abrazo fuerte. Un saludo, hasta luego. Don Mario, ¿cómo lo ve usted? Bueno, empezaré por condenar desde luego.